plástico, no sé. Agua. ¡Aquí! Échamela. Miren el viento que está haciendo bien fuerte, miren. Y este que está aquí, lo recorre. Miren las tapas con esto. Baja todo esto y las tapa. Y aquí, miren. Bueno, este ya se los mostré. Miren este, qué bonito. Este es el más grande. No, tiene otro más grande. Miren este, qué es. El día de hoy les quiero hacer un nuevo video. El día de hoy va a ser un poquito diferente y les voy a compartir varias cosas que hicimos en estos días. Les quería hacer un video de cada cosa, pero por falta, una de tiempo, otra por el clima que estuvo muy loco, entonces se los quiero juntar en un solo video. Pero antes que todo, déjenme presento. Mi nombre es Oralia. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Espero te quedes, te suscribas, me compartas con tus seres queridos. Muy importante, activa esa campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno, amigos, como les digo, les voy a juntar varios videos que tenía planeados en uno solo. La razón, porque el clima no me dejó, los tenía planeados de diferente modo, pero la madre naturaleza me sorprende cada vez más. Supuestamente esta semana, según, no iba a llover y nos llovió, nos cayó hielo, hubo un poquito de todo. Entonces no se pudo hacer como yo lo tenía planeado, pero dije, bueno, ya lo tengo grabado, ¿por qué no lo junto todo? Y también el día de hoy fui a la casa de mi mamá y también les quiero compartir. Les grabé un poquito de su jardín porque ya tengo mucho que no hago videos en la casa de mi mamá. No va a ser un tour, no va a ser. Mi mamá no pudo estar porque ella se estaba preparando porque tenía una cita de doctor. Entonces ella no va a poder estar. Pero les prometo que muy pronto voy a ir a ayudarle a podar sus rosales. ¿Cómo los poda? Vamos a tratar de hacer plantas. Voy a ir a ayudarle, porque a lo mejor no le ayudo en todo, pero mi papá, yo y mi hermana a veces le ayudamos, porque es mucho para ella sola. Entonces, en la semana, además que el clima nos deje, ya es tiempo de empezar a podar todos los rosales. Entonces, quiero hacer un video allí con ella, que ella nos dé sus consejos, cómo lo hace cada año y todo eso. Pero el día de hoy no va a salir ella, pero sí les quiero mostrar cómo está su jardín. Tiene muchas naranjas, tiene todas las frutas que tiene ahorita, se las quiero compartir. Y unas cositas que hicimos aquí en la casa ayer hizo mucho aire, antier cayó mucho hielo, ahora también cayó mucho hielo. Y luego el otro día recogí todos los botes, los llevé a vender. Primero, según el lunes, íbamos a ir a venderlos, pero llovió, no pude. Entonces, un día antes los recogimos, los subimos a la troca, la dejamos lista para llevarlos a vender y amaneció lloviendo. Y de ahí, al siguiente día amaneció bien frío, con mucho viento, pero decidimos yo y mi hijo ir a venderlos. Y también no tengo mucho tiempo porque también ando enseñando a mi hijo a manejar. Entonces ahora, como lo andaba enseñando a manejar, le dije, mijo, espérate que vamos a agarrar unas naranjas, unas limas ahí con tu abuelita, llega aquí. Y llegué y aproveché. Yo no sabía que mi mamá tenía cita al doctor, no iba a grabar, nomás quería agarrar unas naranjas y unas limas. Entonces dije, mijo, vamos a agarrar unas naranjas y limas ahí con tu abuelita. Y sirve que la saludamos, la pasamos y le damos una vueltecita. Y más que mi mamá, yo no sabía que tenía cita al doctor, tampoco iba a hacer un video, pero dije, bueno, ¿por qué no? Déjenles muestro. Y luego es que miré los cactus de Navidad bien bonitos y por eso les quise grabar cómo está el jardín de mi mamá, cómo lo tapa ella, las frutas. Después, con calma, les hago un video completo allí de los consejos de Doña Licha. Ya se van a venir muchos videos porque nomás que pase un poquito el frío, ya vamos a tener más tiempo de andar afuera, de que mi mamá nos explique cómo cuida sus plantas. Va a venir poda de muchas plantas, entonces voy a tratar de grabárselos para que ustedes también lo hagan. Yo también tengo que podar los crisantemos y sacar planta.
quiero sacar planta, unos los voy a poner en el suelo, otras quiero hacer planta y viene mucho, mucho trabajo. Bueno, amigos, con tanta plática, dejen aquí, les dejo con el video. Espero les guste. Bueno, amigos, lo que andábamos haciendo este día es a todos los botes que juntamos, que son botes de plástico y de aluminio, los juntamos en estas bolsas, las ponemos aquí en esa esquinita. Ya cuando se ajusta, cuando se llena una trocada llena, los llevamos al reciclaje, al vender. Pero antes de subirlos a la troca, tenemos que mirar, hay muchas bolsas que con el sol se fregaron, entonces tenemos que colocarle bolsas nuevas. Y mi esposo yo le doy las bolsas a mi esposo las está acomodando aquí para yo y mi hijo llevarlos a vender al día siguiente. Este día era tarde ya, este día fue domingo en la tarde, supuestamente las íbamos a llevar a vender el lunes en la mañana, pero amaneció lloviendo, entonces lo tuvimos que llevar hasta después, 2 días, porque amaneció, llovió 2 días, entonces la troca se quedó cargada por 2 días, y eso es lo que andábamos haciendo el día de hoy. Lo andábamos haciendo entre los cuatro, mi hijo, mi esposo y yo, estábamos acomodando todos los botes y todos en las bolsas, y mi hija nos estaba grabando. Después de que acomodamos la troca, me di cuenta que estas áreas de aquí ya venían todas las plantitas que me salen todos los años, y el zacate está más grande que las plantitas, entonces el zacate no está dejando crecer a las plantitas. Entonces lo que tengo que hacer es quitar todo el zacate, me va a tocar quitarlo de poco a poquito porque está grande el pedazo, y si no lo hago no van a florecer las plantas, el zacate va a matar a las plantas, entonces necesito hacerlo, quitar toda la hierba, ir quitando poco a poquito, y lo que voy a hacer que voy a tener que trasplantar algunos, porque me voy a tener con la misma, cuando quite el zacate me lo voy a traer con las manos, entonces los que me vaya trayendo las voy a trasplantar porque miren, aquí tengo tu trabajo aquí. Miren, me toca desyerbar toda esta área de aquí. Si quiero que se me ponga bonito como el año pasado, por aquí les voy a dejar una imagen cómo se me puso el año pasado. Miren, son estas florecitas y ya vienen saliendo, miren. Vienen saliendo, pero el zacate me las está ahogando, miren. El zacate está saliendo más grande que la planta, pero a la hora de cortar el zacate me las estoy trayendo con el mismo zacate. Entonces lo que voy a hacer, las voy a sacar con todo y zacate y las voy a trasplantar otra vez. Todas las que se me salgan las voy a trasplantar porque estas son bien fácil de prender. Así que manos a la obra. Bueno, amigos, vamos a aprovechar que el día de hoy no está lloviendo y nos vamos a ir a vender los botes, yo y mi hijo. El día de ayer, según íbamos a ir el día de ayer, pero estaba lloviendo, entonces lo vamos a hacer el día de hoy. Miren, déjenles volteo la cámara. Miren, la tenemos llena, la troca está cargada, pero no nos cabieron todos. Miren, aquí tenemos todavía más. Es que duramos mucho tiempo en llevarlos. Según lo hacemos cada que la troca se llene, pero ahora vamos a tener que llevar dos veces, dos viajes. Vamos y los llevamos al dompe a vender. Sacamos un poquito de dinero y pues algo extra, aunque sea. Y es lo que vamos a hacer ahora el día de hoy. Préndela, mi niño y yo. Mi niño, mi muchacho. Bueno, vámonos porque nos espera una... Me toca... Y luego después de llevar los botes, tengo que llevar a mi niño a manejar. Lo estoy enseñando a manejar, entonces eso es lo que nos toca el día de hoy. Me toca llevarlo a manejar.
No crean, los primeros días sí me dio bien mucho miedo, pero yo dije, no, no, me toca, lo voy a enseñar porque lo voy a enseñar. Ya está grande y ya es tiempo de que se enseñe a manejar, entonces hay que enseñarlo. Ahí está el muchachillo. Vámonos, hijo. Llegamos al lugar, aquí es donde los vendemos, más que estaba haciendo un aigronazo, miren mis greñas, de por sí que siempre ando con toda la greña para todos lados, ahora más bien, más que ahora tenía que desamarrar todo lo, el mecate, el hilo que mi esposo amarró para poder bajar todas las bolsas. Miren, aquí ando desamarrando y siempre nos traen estos contenedores grandes que traía el señor. Miren, estos que están aquí, siempre nos traen unos para... Porque el señor pensó, como siempre, ella nos conoce, como siempre traemos de los dos, nos trajo dos. Y ahora nomás traía unos puro plástico, decidimos llevarnos puro plástico y después llevar todos los de aluminio. Y le dije a mi hijo, dile que nomás uno. Y dijo, ay, mamá, pero ya los trajo. Le digo, ah, bueno, pues ya qué. Y ahora me tocaba echar todos aquí. Pero como estaba haciendo bien mucho frío y las bolsas estaban un poquito mojadas porque había llovido 2 días antes, ay, sentía los dedos como si se estuviera agarrando hielo. Estaba tan frío. Es que como estos días que llueve y que baja mucho la temperatura, aquí cerquitas alrededor a las montañas cae nieve y cuando hace mucho aire se siente todo ese frillito de las montañas, de la nieve. Pero sí, miren, aquí me toca hacer esto. Esto es lo que hacemos cada vez que tenemos que venir a vender los botes. Bueno, ya acabamos, miren. Siguiente, con las greñas todas voladas. Ay, está haciendo tan frío. Mis manos están bien congeladas. Pobre de la gente que trabaja afuera. Miren, déjenles voltear la cámara. Les muestro un poquito. Ya no les grabé tanto porque estaba haciendo tanto frío. Y los vende uno, los trae uno aquí. Los vende uno ahí. Y allá, aquí a casita de allá, allá nos pagan el dinero. Pero sí, ya vinimos el día de hoy. Ya vinimos el día de hoy a venderlos. Nos faltan otro viaje, pero yo creo hasta el día de mañana. Si no llueve, si no otro día. Pero ahora vinimos a vendemos puro plástico. Pero no les grabé mucho porque está haciendo mucho frío. Pero hacemos esto cada 3 meses, cada 4 meses, hasta que la troca se llena. Pero ahora como que nos pasamos un poquito más. Bueno, amigos de gente, ahora voy a llevar a manejar a este muchachillo. Vamos a ir a manejar. Ya. Lo ando enseñando a manejar, entonces ahora le toca manejar. Vámonos. Frío, miren, ando con gorrito y todo porque mucho frío. Es que estos días ha caído nieve para las montañas y cuando está cayendo mucha nieve, hace mucho frío aquí. Miren, déjenles volteo la cámara y les muestro que está haciendo un viento, pero viento. Estoy mirando que mi invernadero se hace para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, a ver si no sale volando. Miren el viento que está haciendo bien fuerte, miren cómo se mueve el árbol. Miren, acá está el otro, miren ese pino, miren cómo se mueve para allá, para acá. Y luego el aire me está destapando mis plantas, miren. Y qué hora va, ahora según va a caer mucho hielo, vamos a ver cómo nos va. Ahorita voy a taparlo otra vez, la voy a amarrar a ver qué le hago. Miren esta, porque está tan bonita para que se vaya a helar y pues no. Esta, miren, está tan preciosa. Miren, de por sí ya tiene unas heladas. Miren, estas son heladas, pero eso como quiera. Yo nomás quiero que sobreviva lo de a medias. Esta, yo no sé por qué, es que se destapa con el viento. Pero ahorita voy a ver cómo lo voy a amarrar o algo, porque como está haciendo mucho aire, se las está destapando. Pero así está, miren, están bien hermosas. Hermosas que están. Y luego miren este, qué bonitas están. Pero sí, miren, está haciendo un viento
Pero viento, miren, vamos a ver cómo se hace mi invernadero. Ahora no lo he destapado por lo mismo de que está haciendo mucho viento. Miren, vamos a ver por dentro cómo se ve. Ahí vamos, vamos para adentro. Miren, si miran cómo se mueve. Se mueve todo, todo se mueve. Las macetitas, miren. Las macetitas se mueven para allá y para acá. Para allá y para acá. De repente llegan unas oleadas. Pero lo bueno que mi esposo lo amarró. Está amarrado. Y como está la puerta cerrada, no entra el aire para adentro. Si tuviera la puerta abierta, sí entra el aire. Pero sí se oye. Cuando llega el aire medio fuerte. ¿Sí escuchan? No sé si se escucha, pero se oye así el airecito. Estoy mirando que hay muchos que son estos animalitos. A ver. Vamos a ver. No sé si yo se los alcanzo a mirar. ¿Qué son? ¿Zancudos? No me agarré ni uno. Ay, sí, son zancudos. Se metieron para acá, para adentro, porque tienen frío. Ay, ¿sí oye? Ay, ¿cómo se hace? Miren. A ver, ahorita que llegue una oleada. Truena como si se fuera a salir todo. Pero bueno, así está. Vamos a ver qué pasa con él. Las iba a regar, pero miré que iba a hacer mucho frío y dije, ay no. Miren, ya es tarde. No había salido porque tengo frío. Pero miren, está haciendo un aigronazo. Ando asegurando mis... todos mis... que estén bien tapadas porque estaban todos destapados y según hora en la noche se pronostica que va a estar muy frío. Entonces me ando asegurando de que todas mis plantas estén bien tapadas. Estas con el aire se me destaparon. La tuve que amarrar aquí y ponerle unas piedras. Aquí tengo una piedra y acá de este otro lado tiene otro. Entonces para asegurarme de que no se vayan a caer. Y luego iba a quitar las cosas de Navidad, pero está haciendo bien mucho frío. Mucho frío y ay no. Es que el aire, miren. No sé si escuchan el aire. Sí, un aigronazo. Y aquí se oye más por las estas vainitas que tiene aquí. Suenan. Miren mi pobre venado. Déjenle quito. No, pero si se lo quito se va a caer más bien. No, pues ahí a ver cuánto aguantas. Ya los quiero quitar, pero está haciendo un frío, pero frío. Miren, esto adentro hay por todos lados, pero no se sale porque tiene piedras alrededor. Miren, esto de aquí, como se hace, miren. Pero no se abre porque está atorada. Ay, estoy pensando si bajaré los geranios o no. Ahorita voy a mirar, voy a chequear bien si está. Miren, esto de aquí, esta mala madre, no sé cómo le dicen, cinta. Ya está al lado una parte, pero la cosa de arriba está buena. Esta parte de aquí está al lado. Los geranios están bien, están bonitos, pero no sé si bajarlos o no. Ahorita voy a mirar si va a estar muy frío para bajarlos y meterlos allá. Miren, las malvas sí las metí. Pero sí está. Voy a visitar a mi mamá y les quiero mostrar su jardín. Ahorita no tiene muchas flores, pero les quiero mostrar que tiene. Miren, ahorita les voy a mostrar esto y también me quiero llevar unas. Aquí voy a cortar algunas. Quiero compartirles que mi mamá tiene muchas frutas. Todo el año, todo el tiempo tiene frutas. Si no son frutas, son verduras. Pero ellos cosechan muchas cosas para de lo que uno come. Y ahorita me voy a llevar de las limas. Y ahorita les voy a mostrar todo. Y también les voy a mostrar sus cactus de Navidad. Cómo los tiene tan bonitos. Ella anda por allá adentro. Ahorita le voy a decir que venga y salude. O ahorita voy allá con ella. Pero déjenles muestro cómo está su jardín de mi mamá. Miren, como pueden ver, ahorita realmente ya no tiene tanta flor como siempre sabe tener. Esta es la única área que tiene un poquito más de flor. No les voy a hacer tour, nomás les voy a mostrar cómo se encuentra ahorita, porque muchos me han preguntado por ahí. Ahorita les voy a enseñar los cactus de Navidad que ella tiene. Miren, acá están, pero ahorita se los voy a dejar a más al ratito. Esperen, si los quieren mirar cómo están, ahorita se los muestro. Primero les quiero mostrar toda esta área, miren. Ahorita no tiene flor.
Van a decir, órale, ¿para qué tiene tu mamá eso? Miren, estos tambos ella los tiene ahí porque ella protege sus plantas con esto, miren. Con estas cosas de aquí. Las sube todos los días y todos los días las baja. Entonces, para que no se huelen, ella las amarra en estos tambos que están llenos de agua. Eso es lo que hace mi mamá todas las noches y la mañana los levanta a todos. Pero sí, ahorita realmente sí no tiene flores. Así está su jardín, miren. Pero nomás que empieza a hacer un solecito más bonito, se va a poner todo bien bonito y hermoso. Miren, estas están bien bonitas, miren, a mí cómo me gustan estas. Qué bonitas están, miren. Tienen diferentes colores. Esto es una que otra flor echan. Este no le ha dejado de florecer, miren, este de aquí. Miren estas qué bonitas flores. Sus coronas de Cristo están empezando a florecer, miren. Apenas le van a empezar a florecer. Aquí las tiene escondiditas para que el frío no se las vaya a dañar. Miren, pero no tiene mucha flor, no tiene. Miren, aquí tiene esta otra corona de Cristo. Ella las tiene mucho más bonitas que las mías. Ella es buenísima para las plantas. Mi madre, mis respetos para ella. Yo la admiro mucho. Miren, así está su guía. Miren, aquí tiene tres colores, miren. Ella decía que quería la blanca, ya la consiguió. Miren, tiene blanca. Tiene, esta es la rosita, que es esta, la rosita, y también tiene roja, pero dice que tiene de dos colores. Miren esta begonia cómo está. Miren, dejen retiro un poquito la. Es que ella lo pone aquí para que a protegerla cuando vienen los niños, no se la vayan a quebrar aquí sus plantas. Pero miren, allá atrás están las hortensias, ahorita están todas pelonas. Pero miren, aquí tiene begonias. Estas son las anaranjadas que florecen, creo que, ¿cómo nos dijeron? ¿Climias? No me acuerdo, pero ahí nos dejaron el nombre. Miren, estas ya están empezando a regresar. Estas se le ponen bien bonitas. Miren, aquí tiene algunas que yo creo las compró esta temporada. Pero miren, aquí vienen todas las floraciones, miren. Aquí traen las que son violetas africanas. O sea, así se llaman, miren. Estas yo creo son nuevas. Yo tenía días que no venía. Me la paso allá, trabajo en mi jardín. Estas plantas como me encantan a mí. Y qué bonitas se le pusieron a mi mamá. Las begonias Rex. Miren, tiene una, dos, tres. Esta es bien hermosa. Me encanta esta. Pero miren, qué bonitas. Estas son las que les digo que se le van a poner bien bonitas. Miren, mi mamá ya tiene una de esta planta. Un día mi hija se me quebró un codito y dijo, esto es para mi abuelita, y se la trajo a mi mamá. Pero miren, aquí tiene algunos camotitos, a ver. O ya lo sembró, no, ya lo sembró. Allí tenía el otro día. Miren, este cactus ya se le la dio todo para allá. Aquí lo que tiene ella, de estas son las que yo le he dado. Miren, este es el cactus cacahuati. Aquí tiene esta, yo también se la... No, este se lo regaló, se me hace que una señora. Miren, aquí tiene algunos. Dice que ella las suculentas casi no se le dan. Pero sí tiene una que otra ahí, que a veces le gustan en mi casa y se las trae. Miren, esta, yo le regalé esta, no me acuerdo si fue para el Día de las Madres o para el... Pero estas son bien bonitas. Miren, vamos a ver cómo tiene para acá, para este lado. Ah, me dijo que iba a podar sus rosales. Yo le digo que hay que hacer un video para mostrarles cómo podarlos. Miren, ahorita acá no hay nada. Todo está... Todos los rosales se les cayeron las hojas. Miren, así está aquí. Oh, no, miren, sí hay. Miren, acá están empezando a florecer estos árboles, miren. Estas hay que podarlas también. Ah, yo creo que le voy a venir a ayudar y vamos a hacer un video de cómo podarlas. Porque estas se podan... Y todas estas varitas que uno corta se pueden hacer planta. Se pueden hacer planta. Miren, aquí está su árbol. Miren, este ya está floreciendo. Lo que tiene con la lluvia, estos se hacen bien feos. La lluvia no los deja. Pero miren esto, miren. Miren cómo está esto. Las naranjas, está cayendo el arbolito. Con razón me dijo mi papá el otro día, mi hija ve las naranjas, porque ya el pobre árbol se está abriendo. Miren cómo está.
por donde quiera, miren. Déjenme meto por abajo, miren. Pobrecito, déjenme, a ver si me puedo meter para acá, para este lado, para mostrarles. Bueno, ahí te voy, con permiso, arbolito, con permiso. Miren, miren esto. Miren. Pero esto es una... ¡Ay, Dios! ¡Calmado, árbol, calmado! Miren. Miren cómo está. Esto es una chulada. Llenísimo, miren. Y están tan buenas y duran bien mucho tiempo. Ahorita voy a cortar algunos. Pero miren cómo se mira por abajo, miren. ¡Qué bonito! Miren, pero son... capa tras capa tras capa. Está bien inmenso este árbol. Y lleno, miren estas naranjas tan... se miran tan sabrosas. Están sabrosas. Miren cómo está. Bien muchas. Y déjenme salgo y les muestro por acá al otro lado. Y este árbol se va a llenar de flores. Miren, este otro árbol también tiene bien muchas. Pero siempre, como este árbol de acá está más grande, da más que este. Y ahorita les voy a mostrar otras que tiene allá. Pero miren cómo se ve de este lado. Y este... y ya se están empezando a caer, miren. No, ahorita voy a cortarme algunas. Déjenles, llevo al otro lado para mostrarles. Miren, así protege mi mamá sus plantas. Estas no las destapa. Le puso un plástico mi papá para que ella no batalle. Le puso un tubo y cuando quiera subirlas, Tomás enrolla el plástico en el tubo y lo amarra ahí arriba y así no está batallando. Pero como estos días ha estado muy feo, mi mamá no las ha destapado. Y esta de acá, para que la guía no se le vaya a helar, le puso esta malla, le puse esta malla. Miren, y tiene este hilo aquí, por eso me tengo que agachar a apachurrar la pancita. Aquí le tapa, también le tapa, miren. Aquí tiene este, lo pone para acá, para acá lo tapa. Y este que está aquí, lo recorre, miren, se puede recorrer, lo recorre, todo hasta allá y lo amarra allá. Pero sí, esto es lo que hace mi madrecita chula. Y aquí las tapa con eso. Con eso las tapa. Y acá también tiene otro método. No sé cómo le hace aquí. Y acá de este otro lado, miren, déjenme les muestro acá. Aquí también las tapa con esto. Baja todo esto y las tapa. Y aquí, miren, aquí también tapa eso para acá. Pero miren lo que les quería mostrar, los cactus de Navidad, cómo los tiene mi mamá. Bien hermosos, miren. Qué bonitos están. Pero chulos, miren. Este es como rojo anaranjado, como con rosita en el centro. Miren, este si yo no lo tengo, es como un salmón, como no sé cómo. Miren, y aquí tiene un cactus de Navidad y acá tiene un cactus de... este, miren, el cactus de primavera. Pero miren qué bonito. Y bueno, este ya se los mostré. Miren este, qué bonito. Este es el más grande. No, tiene otro más grande. Miren este, qué hermoso. Miren, todo por el otro lado también tiene. O sea, los míos están más para enfrente. Estos no, miren. Estos están todo alrededor. Todo alrededor los tiene mi mamá. Estos sí cuelgan así. Voy a buscar una área para que a mí también se me pongan así. Me está gustando cómo están colgados así para los dos lados. Pero como yo los tengo en el portal junto a la pared, entonces por eso se me hicieron así. Pero voy a buscar un lugar para tenerlos así como los tiene mi mamá. Para que se me pongan así. Y aquí tiene otro que todavía no le florece. Miren, viene más tarde. Y aquí... miren, aquí tiene un cactus de primavera, aquí tiene otro. Y miren, dicen que no saben cómo reproducirlos. Mi mamá nomás los pone ahí y solo se prenden. Miren, los pone ahí, este ya se enraizó, miren. Ya está enraizado ahí. Aquí tiene otros, miren, que nomás los colocó, miren, acostados ahí.
están acostados y allí solos prenden. Miren, allí solos prenden. Pero miren este. Ay, qué bonito está. Este es el rosita más subido que el de mi casa. El de mi casa es más blanco, pero este está como más subido, miren el color. Y también está igual que el otro, miren. Tiene para todos lados. Estos están colgando para los dos lados y los míos no. Los míos nomás están para enfrente. Miren. Pero qué bonito los tiene, miren. Si tuviera más, como estuviera aquí bien lleno, da bien hermoso. Pero sí, le voy a dar de otros colores que ella no tiene. Voy a mirar. Ah, pero casi sí los tiene todos. Un salmón. Salmón no lo tiene. Porque este es diferente. Este es diferente. Entonces, blanco, blanco. Pues es que eran blancos y se hicieron color de rosita. Pero miren, qué bonitos. Y aquí les da un ratito el sol. Lo más ahorita. Y hoy en la mañana, en la mañana. Pero miren, aquí tiene así. No hay mucho, miren, ella andaba podando sus de estas begonias que ya se le secaron. Ellas cumplen su ciclo, miren. Aquí están, son las begonias de bulbo. Ellas se mueren ahorita en tiempo de frío y regresan en primavera. Pero sí, miren, así está. Aquí tiene algunas begonias. Como les digo, ahora no va a ser tour, nomás les quiero mostrar cómo está. Y lo miren acá. Les quiero mostrar otro árbol que tiene mi mamá acá. Miren, estas son las de estas fresas, así están. Miren, no les pasa nada. Nomás que pasa un poquito el frío, mi mamá les quita todo lo seco. Las trasplantas están muy feas. Les echa tierrita. Y ella todo el tiempo tiene fresas, tiene de todo, miren. Acá tiene más fresas. Lo que les quiero mostrar es este árbol. Miren, mi papá tiene ajos o cebollas. No sé qué es lo que tiene acá. Estos de aquí. No sé si son ajos o cebollas. Miren, esto es lo que les quiero mostrar. Esta es una mandarina. Y de este lado ya no tiene tanto porque ya la han ido cortando. Pero miren de acá. De acá, miren. Pero estas mandarinas ya tienen años aquí. Miren, aquí abajo están verdes todavía. Estas todavía van a durar, miren, como esas de allí también verdes. Pero miren todas las de arriba. Y miren cómo tiene allá arriba. Bien, muchísimas, miren. Todas. Y esta mandarina es tan sabrosa. Ay, allí. A ver si se mira con el sol. Es tan sabrosa, está bien rica esta mandarina. Miren. Bien bonita. Bien bonita. Bien rica, bien deliciosa. Está. Y luego, ahorita voy a acomodar la escalera para cortarme algunas. Miren. Miren, y acá no nomás tiene eso mi mamá. Miren, acá tiene otro árbol. ¿Qué creen que es esto? Esto como nos encanta a nosotros. Es una lima. Esta lima está llena de limas, miren. Está tan grande esta lima que le cortan, le cortan, le cortan y no se le nota. Miren, está llena de limas por todos lados. No se mira así muchas, pero como tiene, está bien grande. A ver, ¿dónde más? Como está bien grande y luego a mí como me gusta el aroma de esta lima. Miren. Está tan grande esta lima. Miren, déjenme salgo. Miren, tiene más como allá arriba. Casi todo el tiempo las tiene por arriba. Están bien ricas estas limas. Y también aguantan bien mucho tiempo. Bien mucho tiempo. Miren, déjenme, le doy vuelta al árbol. Aquí tiene unos chiles escondidos para que no se helen. Miren. Está bien grande este árbol. Dejen, voy a cortar algunas y buscar a mi mamá a ver dónde está. Pues yo me vine para afuera y ella se quedó adentro. Ni le dije que iba a grabar un video. Acá de este otro lado también los rosales. Hace falta una podada. Este ya terminó. Es un pérsimo. Miren allá. Las naranjas cómo se ven. Este también ya se le acabaron. Es una mandarina también.
Miren, amigos, me voy a llevar unas limas y miren, huelen tan rico, ya me comí una. Y me voy a llevar unas para la casa. Hay que ayudarle a mi mamá, tiene bien muchas. Ella no puede con todas. Huelen tan sabroso. Necesito traerme una escalera para subirme arriba. A ver, por aquí tengo una escalera, déjenme la saco. Con mi palma. Maduras que las que están abajo. Como abajo no le da tanto el sol, quiero agarrar de las de arriba, están más dulces, pero creo que me va a quedar muy cortita la escalera. Y si no me doy un trancazo. Cortarlas. Aquí le tuve que quitar el sonido porque los vecinos pusieron música, pero aquí andaba cortando algunas mandarinas. Estas mandarinas están tan ricas y deliciosas. Andaba acá, miren, quería cortar las de medio arriba porque las de arriba están más dulces. Y ya trae la bolsita llena. Es que les digo que les tengo que ayudar a mi mamá porque son muchas para mi mamá. No, es que este árbol ya está grande y ya tiene bastantes años con mi mamá. Tiene muchos años desde que yo vivía con mi mamá. Yo estaba chiquita, me acuerdo. Bueno, amigos, así fue el video. Espero les haya gustado. Recuerden, déjenme en sus comentarios. Estoy tratando de leérselos todos. Ahí voy poco a poquito, paso a pasito. Pero estos últimos videos sí he tratado de contestarlos. Un poquito tarde, pero sí los he contestado. Bueno, amigos, recuerden, suscríbanse y compártanme. Por favor, compártanme en sus redes sociales para que más personas lleguen a este canal. Cuídense mucho. Los miro para la próxima. Adiós.